juego. El juego es muy sencillo. El típico juego que habéis jugado muchas veces de pares e impares. Los que están aquí en este lado, este es el grupo 7, pues yo le he dado a 5 grupos. De esos 5 grupos, todos confundieron lo de par y impar. O sea, y lo vamos a ver ahora como graba y seguro que hay alguien que no lo hace. Vosotros de aquí, pares. Pares. Aquí. Impare. ¿Vale? Impare. Y por ahora el cero no cuenta ni nada, ¿eh? El cero por ahora, nada. ¿De acuerdo? Si digo impar o un número impar, eso pilla. Y los pares huyen para que no los pillen. La línea final es la línea final de baloncesto. ¿Vale? La línea final es la de baloncesto. Si digo pares, los pares pilla. Y los impares bulle. Ella es Alicia Salas. Vale. Bien. Como ya lo sabéis, vamos a ir a los pases. Yo digo, por ejemplo, ¡par! ¡Bien! Lo dice que a media, pues vamos a dejarlo a media. ¿Alguien más era por ahí de letra? ¿Alguien dice por ahí?
la gente. Y es que a los de letras, por hacerle un favor, vamos a poner, por ejemplo, contar las sílabas de una palabra. ¡Hostia! Así que sabes. Y vamos a utilizar una palabra que sé que la lleváis todos muy dentro y que os gusta mucho. ¡Biomecánica! Thank you.